Jacob, ¿cómo están ustedes? Aquí estamos nuevamente, semana tras semana, arrancando nuestro programa, el compilado más importante de golf que pueda haber para que puedan estar informados e ilustrados de lo que está pasando con esta actividad, no solamente en Bahía Blanca, sino en la región. Un fin de semana de solamente actividad el sábado, el acto eleccionario no permitía ningún tipo de actividad el domingo, por lo tanto, tanto Puerto Belgrano, Pago Chico como Paligüe tuvieron actividad con 18 hoyos Medal Play. Por supuesto, cobertura de lo que corresponde a las tres canchas, como es habitual en todo golf. Y además, terminando octubre, por lo tanto, hoy vamos a tener los ganadores de los premios que habitualmente tenemos en nuestro programa. Vamos a arrancar con el gran torneo de Apresú, que fue organización exclusiva de la gente de todo golf, gracias a Miguel Caracciolo, como toda la gente de Apresú. Un gran torneo, primer compilado, lo que se jugaba en Paligüe el sábado. Bien, momento de meternos en el primer compilado del gran torneo de Apresú. El agradecimiento a Miguel Caracciolo y a toda la gente de Apresú que confió en Todo Golf para la organización de este torneo solidario, donde también participó la gente de Paligüe. Un torneo que contó con todos los detalles, los excelentes premios, que ya lo vimos en otro programa, la cancha que Paligüe está recuperando de una forma formidable, un día maravilloso, que es lo único que uno no puede arreglar, cuando veíamos el approach de Sebastián Confini, y después la organización de Apresú, grilla completa, cuando lo vemos a Fabián Gallardo, el titular de Fecovita, para la bodega Estancia Mendoza, jugando un gran torneo. Atrás María Emilia Persiacanto, la señora Sebastián Confini, jugando también, cerrando el 18. Un día maravilloso, único día de actividad golfística, ¿no? Porque las elecciones no permitieron, o mejor dicho, más que no permitieron, no debieron haber tenido actividad. Y de hecho que el club estuvo totalmente cerrado para el domingo, esperando lo que va a ser el arranque de noviembre. Bien, nos ponemos a desarrollar un poco entonces lo que pasó en el torneo de Apresú con la organización exclusiva de Todo Golf junto con Apresú. El approach largo de Sebastián Confini, que de banca en banca. Acá vemos a su señora, ahí está María, que decide jugar con el putter. Está por arriba de la bandera el 18, donde agarre green va a empezar a correr. Por lo tanto, no es una mala estrategia. Ahí va la bola. Bien, ese es un lugar perfecto para que quede. Lo vemos a Sebastián, que venía de la otra banca. Le pega firme, la saca bien. El tema es que no tiene que correr tanto, pero por lo menos está arriba. Ahí está Sebastián, que por lo menos se llevó el premio al long drive. Ahí está Sebastián, jugando desde arriba. El turno de Fabián Gallardo. Está en un lugar complicado porque la pelota va a empezar a caer para la izquierda y después agarra velocidad. Ahí está. El tema es que no venga muy dulce de ahí. Ahí está el problema. Mientras corra eso no es tan grave, pero puede correr mucho más, ¿eh? La bandera en un lugar estratégico. Final para... No, era final para Sebastián Confini, pero no va a terminar. Qué recuperados están los greens de Paligüe, ¿eh? Pensar que estuvieron todo el invierno deambulando entre lo normal y regular y ahora han recuperado calidad. Bien, final para Fabián Gallardo entonces, que aprovechó el lugar. Buen score para Fabián. Vamos a ver a María. Qué pelota difícil, ¿eh? Porque si se queda sin fuerza, mueve, ¿eh? Atención, si se queda sin fuerza, mueve. Y movió. Y corre, y que pare. No, es un hoyo muy traicionero. Y ahora le va a mover a la derecha, ¿eh? Que no le pare las manos. No, la hizo muy bien. Final para María entonces. Difícil 18. El apoyo de Bahía Automotores, conjuntamente con la gente de Apresú. Varios son los sponsors que acompañaron para que Apresú pueda tener un poco más holgado las finanzas y que sirviera el esfuerzo. Bocha Marra, con Manucho Marra, los primos que van en búsqueda del par 3. Lo veíamos a Roberto Silva, que ahí está bajo la sombra. Qué approach difícil este, ¿eh? Que pare ahora, que pare, que pare. Ojo, que si se va abajo, no. Bien, Roberto. Luis El Mandrau juega un approach espectacular, dejándola abajo como corresponde. En este hoyo siempre tiene que quedar abajo. Esa es la manera de jugar. Arriba después necesitas una gran precisión. Tomás Pallarola,
que hacía rato que no lo veíamos a Tomás. Desde un lugar complicado, desde arriba la bandera, la bola que va a empezar a caer y perder fuerza y se va para abajo. Ahí viene, mirá. Mirá cómo se tira la maldita. Acá le aguantó bien. Queda lejos, pero en línea de bandera. Momento para nuevamente para Tomás. Es un pattern muy difícil. Le va a mover un poco a la izquierda. ¡Bien! Menos mal que agarró borde Tomás, ¿eh? Buen final para Tomás Pallarola entonces. Roberto Silva sacando mosquitos. Es la época de los mosquitos y los bichitos, ¿eh? Así que, como buen golfista, hay que empezar a llevar off. Porque empiezan a estar cargosos los bichitos que andan dando vuelta en la primavera de Bahía Blanca. Ahí está Roberto. Ah, la pierde por donde tiene que perderlo, por abajo. Siempre le mueve ahí. Final para Roberto Silva. Que sin bigote es difícil localizarlo en la cancha ahora, ¿eh? Luis Hermandrao para una approach y pat. Al medio, Luis, ¿eh? Uya. Ah, te querés matar. Tragame tierra, ¿no? Qué pata se come Luis. Qué lástima. Él sabe que se lo comió, ¿eh? Bien, final sin problemas para Javier García, que había ganado también el green. Ahí va Pipi dos pasos. Se volvió a jugar la cancha sud, que es muy buena. Bocha Sopis acompañando a Pipi dos pasos, dejando el hoyo 3 y en búsqueda del par 3 del 4. Ahí va Bocha. Cacho Cantarelli con la motito, que como no la fue a usar el domingo, la usó el sábado. La gente de Dow también, acompañando a Apresú. Y ahí lo vemos a El Petra, Aníbal Montero, buscando una bola sobre la izquierda en el hoyo 3. Ahí la encontró. Mauro Tridenti, que es la bola que había encontrado Aníbal antes. Jugando la approach, buen pique. ¡Ay! Un poco pasada de la bandera. Y vamos con la approach de Aníbal Montero. Ahí toca el Petra. Es buen pique, ¿eh? La pelota que va al caño. ¡Sí! Approach desde afuera. Y seguramente el premio de la segunda. El mejor approach del mes. Por lo menos que filmó Todo Golf, claro. Ahí se lo dedica a Todo Golf. Gracias, Petra. En el último día del concurso de octubre, con el approach de la segunda, el Petra Aníbal Montero metiendo desde afuera. Lo vamos a ver seguramente en el bloque de la segunda con el approach. Espectacular. Muy buena bola, muy buen approach y sirve para el partidito, ¿eh? Vamos a ver al final del programa si le alcanza para ganar. Bueno, el amigo Elio Morales, que lamentablemente tiene una pelota afuera, se la alcanzamos nosotros en la pileta. Se queda corto en el primer pater. Ahí está Mauro Tridenti, desde arriba. La bola le va a mover a la izquierda, pero el tema es que no tenga mucha velocidad para que no se caiga del todo. Buen toque. ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! La bombita de Mauro Tridenti en el último día de el pater de Tiers. ¿Cómo están todos, eh? Ahí está Ricardo Hitche, que se queda corto. Le queda un pater todavía de compromiso. A ver si Helio puede definir de ahí arriba. No, la pierde por arriba Helio. No va a tener inconvenientes para ganar ahora ese pater. Helio, que ya se llevó un premio de la segunda, ¿eh? Por un approach. Pero este mes me parece que se lo lleva a Petra. Será el final de Ricardo Hitche. Desde abajo. No es fácil. Le va a mover a la derecha, por eso toma su tiempo. Bien. Bien, por el medio. Se le escapa, pero por el medio. La primera parte de la presube en Paligüe. Con el